En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Acompáñenos. Día del Mar, los restos del héroe del Topater fueron trasladados a la Plaza Baroa. Expectativa por el discurso del presidente este 23 de marzo. Reacciones en Chile. En Antofagasta hicieron un banderazo en apoyo a la posición chilena frente a la demanda marítima de Bolivia. Enfrentamientos en Adepcoca. La violencia nuevamente volvió a las calles. Cocaleros se enfrentaron a la policía. Hay heridos y detenidos. Explosivos en la protesta. 54 bombas caseras Molotov estaban en posesión de los 19 cocaleros aprehendidos esta jornada. Acusado de pornografía, la policía aprehendió a un hombre que grababa a estudiantes menores de edad y tenía una cámara en su maletín. Tragedia por las lluvias en Chuquisaca. 6 personas murieron a causa de los desastres naturales que se dieron en ese departamento. Panorama internacional, crisis política en el Perú. La renuncia del presidente marca uno de los escándalos más grandes en su historia. Fuga de talentos, el racket boliviano pasa un momento delicado. Deportistas bolivianos que por falta de apoyo se van a jugar por otros países. El desarrollo de toda la información en instantes.